buenos días. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, la cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana para que disfrutemos de esta hora, disfrutemos de todo lo bonito que podemos ofrecer en esta programación que está realizando Telemedellín. Todos nosotros estamos aquí dispuestos a trabajar para que ustedes estén en casa y se cuiden y que hagamos, nos adaptemos a toda esa situación que tenemos, que sonriamos, que le saquemos la mejor cara a esta situación que es difícil, que no es muy fácil, pero aquí estamos, Telemedellín les está entregando lo mejor y lo más bonito, cada uno de nosotros hace el mejor esfuerzo, nos estamos cuidando nosotros para que tú estés en casa. Feliz de estar nuevamente acá, ya viernes finalizando esta semana, pero con toda la energía, y les cuento que vamos a tener noticias durante el resto de esta hora, y una de estas, y para mí muy importante y muy querida, y es presentar a mi nuevo compañero que voy a tener durante estos días en Mi Parque, Tu Casa, y es Andrés Rengifo. Muy buenos días, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Manuela, con el abrazo virtual. Aquí sí nos toca de lejitos, ¿sí?, para usted y para todos los televidentes. Delicioso. Yo creo que este es un contenido de los que queremos en el canal. Aquí todo lo hacemos con amor y compasión, pero es muy importante que tengamos presente que aquí hablamos de estilo de vida, y hemos hablado de vida saludable, pero vida saludable no solamente desde el físico, sino desde aquí. Pero también importantísimo que para esa vida saludable seamos consecuentes con que tenemos que distraernos, tenemos que divertirnos, y en estos días que estamos en la casa cuidándonos muy juiciosos, pues entonces es el deber de Telemedellín de generar qué es lo que vamos a hacer ahí. Entonces, creo que de esas responsabilidades es que surgen situaciones bonitas que vamos a contar ahorita, porque por ahí hay un mensaje, pero primero vamos a contarle a la gente cómo se puede comunicar con nosotros en Mi Parque, Tu claro, Casa. Claro, así es, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros, para que conversen, nos propongan esos temas, para que nos saluden, para que hablemos sabroso, para que conversemos durante esta hora aquí en Mi Parque, Tu Casa, 268-6033. Y ya saben la dinámica que estamos teniendo acá en Mi Parque, Tu Casa, y es que nos envíen los videos de qué están haciendo ustedes en este momento en casa, cuáles son las actividades, cómo se están entreteniendo, qué están cocinando, qué están haciendo con sus hijos, con su pareja, qué están haciendo solitos. Recuerden que lo que tienen que hacer es enviarnos el video. De esta forma cogen el celular, se graban y nos envían el video. ¿A dónde? 350-724-3044, ahí lo están viendo en pantalla, para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos manden esos videos para saber qué están haciendo en su casa. Dígale a su mamá que lo mande, Andrés. Sí, señora, pues le cuento que doña Elvia sabe manejar el celular. Linda. Se compró una tableta a los 78 años, ya hace 4 años, ya tiene 82, y ella aprendió. Entonces todos pueden, aquí no hay límites de edades y tampoco de lo que hagamos, porque todos debemos estar en las casas, estén trabajando, estén descansando. Entonces, muy juiciositos van a ser también esos contenidos para compartirnos, pero nosotros somos corresponsables, por eso no tenemos invitados en el set, sino que tendremos las videollamadas con esos personajes que nos van a compartir sus experiencias desde las casas. Pero antes, Manuela, hay que recordar un numeral importantísimo. Esto usted ya dijo la línea, ¿sí?, 268-6033, la vamos a repetir toda la mañana, pero el numeral Me Cuido Viendo TM. Ojo pues, a quedarnos en casita cuidándonos, autocuidado, pero también viendo Telemedellín. ¿Y quién está viendo Telemedellín? Usted sabe que por ahí hay un mensaje muy bonito con la programación de nuestro canal. Eso hay que compartirlo. Nos mandaron al WhatsApp, al que estamos dando, 350-724-3044, un mensaje muy bonito, con una nota de voz muy bonita, pero también tenía su mensaje en texto. Claudia Marín, desde Connecticut, Estados Unidos, y nos dice: las personas del exterior también nos beneficiamos de la programación y la energía tan bonita que están transmitiendo en el canal. Se ve el gusto con el que lo hacen y nos ayudan a que los que decidimos no salir de nuestras casas estemos bien informados. Dios los bendiga hoy y siempre. Claudia, gracias por este mensaje, porque de esto se trata, de que juntos seamos responsables. Nos habló de la misa que tenemos nueva, que estamos teniendo nueva en nuestra programación. Es de 9 a 9:30. Exacto, de 9 a 9:30, y después seguimos a las 9:30 con Mi Parque, Tu Casa. Es todo lo que estamos entregando para ustedes. Estamos un grupo pequeño de personas que hacemos televisión, que estamos acá presentes y que lo estamos haciendo para que usted se pueda informar, para que pueda recibir
la Santa Misa, para que puedan disfrutar de la programación que estamos disfrutando nosotros, porque lo hacemos con todo el amor para que usted pueda estar en casa disfrutando lo que estamos haciendo nosotros acá. Sí, señora, importantísimo. También que entiendan que estamos variando un poquito los contenidos. Hemos hablado siempre de Mi Parque, Tu Casa, calidad de vida, estilo de vida, de hábitos de vida saludables y de disfrutar los parques y lugares públicos. Como no podemos hacerlo, entonces también queremos que entiendan que nuestros contenidos, para quienes están en la casa, mejor dicho, todos, porque todos tenemos que estar en la casa, entonces también generar un poquito de entretenimiento, entretenimiento y lúdica. Uno, ¿qué hace en la casa? ¿Usted qué se puede poner a hacer en la casa? Usted juega, usted también puede leer, pero sí, en la lúdica, ¿qué será lo que contempla ese concepto? Yo creo que es momento de llamar a la experta, y como no va a estar aquí, tenemos videollamada. Entonces, con esa videollamada, pues vamos a comunicarnos con Marta Isabel Restrepo. Ella es administradora de empresas y publicista. Y nos vamos a comunicar con Belén Miravalle, Comuna 16. Marta Isabel, muy buenos días. Qué rico que nos acompañe aquí en Mi Parque, Tu Casa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, Marta Isabel, es que yo me tengo que girar por aquí, sí, para poder ver un poquito la videollamada. Usted está muy juiciosa en la casa. ¿Desde cuándo estamos cumpliendo con lo que debemos hacer por autocuidado? Realmente estoy desde el negocio que yo atiendo, que se llama Baúl de Sorpresas, que nos dedicamos a atender niños, a hacer actividades lúdicas para niños. Bien, Marta, precisamente, ¿cuáles son esas actividades lúdicas que podemos hacer sencillo en la casa, que podemos disfrutar, que podemos tener hasta algunos elementos que decíamos, yo con esto puedo hacer alguna actividad? ¿Qué podemos tener en casa para que empecemos como a entretenernos y hacer algo desde este lugar, desde el hogar? Claro que sí, hay muchísimas actividades. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en estas épocas de crisis tenemos que aprovecharlas para que haya conexión con los hijos. Y para que haya esa conexión tenemos demasiadas actividades. Podemos pensar en jugar esos juegos tradicionales, los que hacíamos nosotros cuando estábamos niños, como esto, como ahorcado, jugar dominó, tantos juegos de mesa que existen, concéntrese, rompecabezas, podemos hacer con los niños pompas de jabón, jugar pistas jabonosas si tenemos un espacio donde hacerlo, hacer con los niños, con las niñas, spa infantil, tenemos muchas cosas que tenemos en la casa, que las mamás tenemos en la casa ahí disponibles para jugar con los niños. Podemos jugar a la cocina, hacer cosas tan sencillas como tortas, como galletas, como cupcakes, jugar bolos, hacer zancos, juegos como la cuchara con la pelota, esos concursos que hacíamos cuando estábamos niños, hacer pijamada, hacer picnic, manualidades, hay cantidad de manualidades. Marta Isabel, usted se despachó. Sí. Ya nos dio toda la lista completa. Un momentico, que aquí estoy la idea es... las cosas que hay para hacer con los niños que... Sí. Mejor dicho, no, es sobra. Que le entendemos, pero entonces vamos a hacer una cosa. Como el compromiso de Telemedellín es orientar a los televidentes sobre qué podemos hacer, vamos a cortar la lista y enseguida usted, mientras le doy tiempo con un comentario que le voy a hacer aquí a Manuela, escoja dos o tres de esas actividades para que nos las explique muy bien. Porque le cuento, no todo el mundo sabe cómo se jugaba con la cuchara y la pelota. Entonces vaya escogiendo dos o tres y de una vez las que usted piense que le puede explicar muy bien a los televidentes para que lo pongamos enseguida en práctica aquí en Mi Parque, Tu Casa. Y Manuela, y creo que nos está dando una idea maravillosa, Marta Isabel, usted se alcanza a imaginar nosotros jugando aquí stop y que los televidentes nos llamen cuando termine, el que termine primero, a ver cómo está la cosa. Vamos a cranearnos la cosa para la semana entrante, a ver si nuestro director lo permite, y algunas cosas de esas podemos hacer, creo yo, ¿o no? Claro que sí, 268-6033, ya el director nos acaba de decir por el apuntador que nos da el permiso. Yo les cuento que yo soy un poquito mala para estos juegos de mesa, pero me apunto para que nos distraigamos y para que veamos que sí es posible hacerlo. Como veíamos, Marta nos hace una lista gigante de actividades que podemos hacer, me hizo recordar tantos juegos que yo hacía chiquita y que olvidé por completo, y qué rico llegar esta noche a casa con una buena cena, una buena arepita con quesito, un chocolate o lo que sea que usted vaya a cenar en la noche, coger la
la hoja y decirle a mi novia, a mi pareja, y deme decirle, letra, bueno, deme letra X, que vamos. Nombre, apellido, animal, cosa. Sí. Ese está difícil, pero muy rico hacerlo. Pero entonces, ¿qué tal si nos orienta? Marta todavía está ahí en la, aquí en la videollamada. Marta, entonces, ya le dimos tiempo. ¿Se puso juiciosa a seleccionar o no? Claro que sí. ¿Y qué nos tiene entonces para que le comparta? Ojo pues, que no todo el mundo sabe cómo son esos juegos, esa lúdica que vamos a implementar. Entonces, que explique paso a paso cómo es que vamos a jugar en la casa. Claro que sí. Vamos a mirar en este momento, aquí tengo algo ambientado. A ver, ¿qué tiene ambientado? Sencillo. Oiga, pero usted tiene más producción que nosotros aquí en mi parque, tu casa. ¿Qué está haciendo? Una botellita de gaseosa, una media cualquiera que ya no utilicemos, un platico en el cual que tiene agüita con jabón, simplemente el niño sopla por la botellita. No, no. Pero un momentico, ¿cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que tiene ahí, sí, Manuel? ¿Usted está viendo? A ver, ¿me los puedes describir? Tenemos, a ver si lo puede, la chica que nos está haciendo toda la producción, me encanta, eso, nos la acerca. Entonces tenemos una media y tenemos un tarro plástico de una botellita, ¿cierto? Eso, que nos lo muestre. Muy bien. ¿La partió por la mitad? Ah, la partió por la mitad. Tenemos, ponemos la media. A ver. Oiga, usted ya sabe, ahorita se saca esas medias, Manuela, y ya sabemos qué vamos listo, a hacer con ella. Muy bien, eso. ¿Y ahí qué hago? Un cauchito, ¿sí? Muy bien, no importa, tranquila, cójalo, que eso hace parte de la producción. Bien, entonces, cogemos la media, sí, se la ponemos al tarro con el cauchito para sostener. Pero entonces, mire, Manuela, que aquí es muy importante, sí, por la media, la parte cubierta de la media, sí, está cubriendo la parte del corte de la botella. Y lo sostiene con el cauchito para que no se le vaya a salir. Y lo que tenemos es agua y jabón en un platico. ¡Qué maravilla! Y por la boquita de la botella soplan y salen las burbujas. Oiga, necesito una botella ya. Yo quiero hacer eso ahorita. Me presta su media, ¿le parece? Claro que sí. Bueno, Marta. Tenemos también cómo hacer un picnic. Sencillo. Un mantel cualquiera de los que tenemos en la casa o una sábana. Los mismos trastes de la cocina que nos sirven para hacer un picnic. Aquí tenemos ambientado algo como un picnic en cualquier rinconcito de la casa. Muéstreme. Entonces, tenemos el mantel, tenemos frutica, un mecatico, algo con que hacer un sándwich, cualquier bebida. Y ya, entonces, se sientan los papás, unos cojincitos con los niños en alguna parte de la casa y vamos a hacer un picnic. Y sencillo, hacen un picnic ahí. Marta Isabel, pueden tener, usted en ese momento. Favor. Claro. Venga, yo todavía tengo una duda, no sobre el picnic, sino sobre otro de los juegos que usted nos estaba explicando ahorita. Entonces, para que lo vaya preparando, el juego de la cuchara y la pelota. Listo. Claro que sí. Que lo vaya preparando ahí. Porque mientras yo no que... me acuerdo. ¿Usted se acuerda cómo era ese? No, Manuela? No me acuerdo de ese. Es que no sé si me tocó. Es que tú y yo tenemos una diferencia. Como no. De 2 o 3 años, realmente, pero no yo importa. Estaba caminando. No importa, para eso se trata. Aprender 268-6033 para que nos llamen, para que pasemos delicioso, para que nos riamos y pasemos bueno. Como ven, como Marta nos está mostrando, simplemente usted desplaza su sala, pone la tela, pone lo que vaya a comer y hace con su pareja un picnic romántico esta noche o con su familia. Qué rico cambiar eso, salir del comedor, entonces te pasas para el piso de la casa y cambias por completo la dinámica de lo que tenemos en eso. Entonces, vea, me parece muy bueno cómo Marta nos mostró ese picnic. Nosotros ya tenemos tarea, entonces salimos de mi parque a tu casa, lavamos las medias, conseguimos la botella, hacemos el picnic, las burbujitas y nos sentamos a jugar esto, ¿le parece? De una, va Marta, para esa. Vea, un abrazote muy grande, muy fuerte. Yo creo que ha sido una de esas llamadas productivas. Hay que aprender bastantico, pero antes de que usted se despida, díganos el nombre de la persona que le está acompañando. De verdad, qué linda labor llevarle estos mensajes, entretenimiento y sobre todo ideas creativas a las personas que están en la casa cuidándose. Entonces queremos saber con quién está Marta. Yo estoy con Daniela. Daniela es una de mis auxiliares, una de las que me ayuda a atender los niños cuando los tenemos en nuestra sede. Y es la que se encarga de estar con ellos todo el tiempo. Yo genero todas las actividades, las diseño y ella es la que las realiza junto con otras auxiliares que trabajan con nosotros.
Marta, yo creo que usted hay que volverla a tener de invitada en el programa, porque toda la producción que hizo el día de hoy, todo lo que nos mostró, eso hay que repetirlo la próxima semana, así que váyase craneando una o dos actividades para la próxima semana para que lo veamos. Marta, recordemos que así como usted, que como está invitada, ustedes televidentes, si se quieren conectar con nosotros y hacer esa videollamada y que nos muestren qué están haciendo en casa, lo pueden hacer simplemente en el WhatsApp 350-724-3044. Ponen ahí y dicen: yo quiero estar conectado, yo quiero estar ahí presente con ustedes en mi parque de tu casa. Así que no solamente por la llamada, que es 268-6033, sino que también por medio de este WhatsApp se puede hacer. Entonces, si hay actividades o, bueno, todos los talentos que ustedes nos quieran mostrar. Y continuamos en Mi Parque, Tu Casa. Y hoy, más que nunca, le reiteramos precisamente el tema de la corresponsabilidad. Eso suena muy largo, hasta más difícil de decir de lo que podemos hacerlo. Y es que este fin de semana, desde el viernes a las 7 de la noche hasta el martes a las 3 de la madrugada, estamos en la cuarentena por la vida. Ojo pues, eso no quiere decir que simplemente lo hagamos porque escuchamos esto desde la institucionalidad, desde las directrices de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. No, nos debemos cuidar y cuidar a nuestros seres queridos. Queremos que ustedes nos cuenten cómo se están cuidando también, por eso tenemos abierta la línea 268-6033. Y Manuela, lo mejor, que nos puedan compartir esos videos de sus talentos, de cómo están cuidándose en las casitas, y para eso tenemos también una línea de celular 350-724-3044. Es para que nos compartan precisamente todo lo que están haciendo. Un minutico, simplemente cogen el celular y lo graban así, como Manuela haciendo sus selfies, sonrientes allá, o no sonrientes, como lo estén pasando, pero que nos compartan esos momentos en familia o cuando están solitos, también se vale. Así es una invitación no solamente para las personas que nos están viendo acá en Medellín, que nos están viendo en Antioquia, sino los que están fuera de Colombia y que son esos colombianos que están conectados con Telemedellín. Recuerden que nos pueden mandar esos videos, los vamos a publicar, les vamos a publicar esos mensajes que ustedes quieren compartir con nuestra ciudad, con esa tierrita que ustedes tanto quieren. Como siempre, yo les tengo un mensaje para que se comunique, pero antes de irme con ese mensaje tan bonito que habla mucho de soltar, vamos con una llamada. Tatiana, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Tatiana? ¿Juiciosa viendo mi parque, tu casa? Muy bien, sí, feliz. Feliz de poder estar acá y poder compartir con todos mis compañeros, porque estamos acá siendo responsables con nuestra salud para que ustedes también sean responsables en casa. Oiga, Tatiana, pero sí, usted, claro, hay que cuidarse mucho. Usted nos está llamando desde Enciso, si no estoy mal, y estoy seguro de que usted está bien acompañada, porque esto es de acompañarnos, estar en familia, y usted tiene un hijo, se llama Cristian, ¿cierto? Sí. Venga, nos va a pasar a Cristian también, vamos a conversar con los dos. Sí, claro, ya te lo comunico. ¿Cuántos años tiene Cristian? 9. Cristian, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo vas, hombre? Hola. ¿Qué hubo, Cristian? ¿Estás cuidando a la mamá? Sí. ¿Y te estás cuidando vos? Sí. Se están cuidando bien, juiciositos, en la casita, no van a salir. Ok. Bueno, ¿y qué están haciendo pues para divertirse? ¿Cómo se entretienen? ¿Qué están haciendo ahí para pasar el tiempo en la casa? Además de verte en Medellín. No, nosotros nos divertimos jugando dominó, escalera, juegos así de mesa. Sí, oiga, Cristian, ¿y usted ha escuchado ese juego? ¿Cómo fue que dijimos que íbamos a hacer la semana entrante? Stop. Stop, sí. Para que sí, se prepare. Sí, he escuchado eso. Decís que muy bueno entre países. Oiga, ay, le vamos a poner países. Oiga, pues, Cristian, que la semana entrante vamos a hacer como para arriba, lo hacemos. O sea, la pusiste muy dura, Cristian. Cristian, ¿y te estás lavando bien las manitos? ¿Sabes cómo lavártelas? ¿Estás juicioso con la mamá para que también se las lave y decirle: mamá, te estás lavando las manos? Sí, eso es lo que siempre hacemos en esta casa y ponemos mucho cuidado. Sí. ¿Cuántas veces? Acuérdese que son por ahí 12, 15, 18 veces al día. No, ni tan exagerado, pero... No, señor, es que ya no es tan exagerado. Hay que lavarnos las ya 5 veces. No, señor, pues le cuento una cosa, aprendas esto. 5 veces no, 5 veces es muy poquito. Ya deben ser 10, 15 o más veces, ya no es exagerado. Ojo pues, para que le quede esa enseñanza de parte del equipo de Mi Parque, Tu Casa. ¿Listo?
Muy bien, sí. Tatiana, Cristian, gracias por la llamada, gracias por compartir con nosotros este rato tan amable. Gracias, Cristian, por darnos como esas indicaciones que nos diste de esas actividades que están haciendo en casa para divertirse. Pero Andrés, tenemos otra invitada a esta hora y es la secretaria de Educación de Medellín. Ella es Alexandra Agudelo, es psicóloga de la UPB, magíster en Educación de la Universidad de Medellín, creadora y directora de la Unidad de Deportes y Recreación del SENA Antioquia. Secretaria, bienvenida a Mi Parque Tu Casa. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Muy bien, acá trabajando desde la oficina y haciendo todos los trabajos de manera virtual que correspondan a contacto con los demás. Secretaria, en primer lugar, muchas gracias por seguir. Sabemos que muchas personas deben seguir realizando sus actividades para que otras puedan cuidarse en casa. Eso es lo que estamos haciendo también pocas personas aquí en Telemedellín. Pero yo creo que muchos televidentes son papás y están con sus hijos y están un poquito inquietos, quieren saber un poquito más de ese proceso que se está llevando a lo largo de estas semanas entre los docentes de la Secretaría. No estamos en vacaciones, seguimos preparando todos esos contenidos para que nuestros pelados en las casas sigan formándose. ¿Cómo está ese proceso que se está haciendo en este momentico desde la Secretaría de Educación para que los pelados sigan en sus casas bien juiciosos estudiando? Sí, así es, Andrés. Aquí está todo nuestro equipo dispuesto, trabajando desde el domingo, todo el fin de semana y el domingo cuando el Ministerio de Educación Nacional saca y expide las medidas para el sistema escolar. Estas dos semanas, a partir del lunes 16 y hasta el próximo viernes 27 de marzo, se han denominado unas semanas académicas, unas semanas de desarrollo institucional o pedagógicas de trabajo en casa con los maestros, jefes de núcleo, rectores y con los maestros y nuestro equipo de transformación educativa en la Secretaría de Educación han venido trabajando y disponiendo todas las plataformas y todas las herramientas para poder poner a punto lo que esta contingencia nos está llamando a ser bastante creativos en nuestro sistema educativo. Posterior al 27 de marzo, es decir, desde el 30 de marzo hasta el 20 de abril, son un tiempo que se ha denominado, y así lo ha denominado el gobierno y el Ministerio de Educación Nacional, como unas vacaciones adelantadas, esas vacaciones que normalmente conocemos, las vacaciones de los estudiantes de mitad del año, las de junio van a ser adelantadas en este periodo y pues estaríamos pendientes y recibiendo noticias del gobierno nacional, del ministerio, para cómo continúa todo este tema. Hoy nos estamos preparando, hoy estamos ya preparando todo el equipo en la, digamos, como en la medida en que surja y esto se nos prolongue un poco más después del 20 de abril, que es de donde se tiene dispuesto el regreso de vacaciones, para mirar otras estrategias de modo que podamos seguir aprendiendo en casa, como lo hemos denominado desde acá, desde la Secretaría de Educación, y con el acompañamiento de los profes y a todos los estudiantes, que vale la pena decir que en Medellín son 440 mil estudiantes del sistema de educación básica, básica primaria, básica secundaria y media. Así es, secretaria, precisamente eso, ya estamos viendo a nivel nacional con los decretos que se han implementado para cuidar a estos menores, para cuidar a los estudiantes. Medellín, ¿cuáles son esas decisiones que ha hecho? ¿Cómo se está adaptando, obviamente, porque estamos viendo una cifra muy alta de esos estudiantes de las diferentes instituciones educativas? ¿Cómo estamos? A la gente le preocupa mucho a las personas que hay menores que se alimentan a través de esas jornadas escolares. Decir que Medellín sigue en pie y está ahí pendiente de estos pequeños. Sí, así es. Para nosotros es muy importante esa alimentación, la alimentación escolar, la alimentación de nuestros niños, niñas y jóvenes en Medellín. Por eso disponemos de unos recursos propios de la Secretaría de Educación, y a partir de hoy estamos en entrega en cada una de las instituciones educativas y centros educativos de carácter oficial de la ciudad. Estamos entregando hoy esos paquetes alimentarios.
Son paquetes alimentarios que suplen la alimentación del estudiante. No es comida preparada, sino que llevamos por cada institución educativa y de acuerdo con la matrícula que tenemos oficial, que es un sistema de matrículas de educación en el país, que es CIMAR, de acuerdo con esa matrícula, con los rectores y con los agentes educativos de Buen Comienzo, estamos llevando a cabo esa entrega a partir del día de hoy. Secretaria, esta es una apuesta muy importante desde el gobierno nacional, desde el departamental, desde el municipal, que nos cuidemos, que cuidemos a nuestros pelados. Y sabemos que no estamos en vacaciones, pero todavía vemos muchos niños en las calles. ¿Qué se está haciendo y qué podemos decirles de verdad? ¡Ey, que sean responsables esos papás! Porque además también hay medidas. Quienes estén por ahí por estos días, pues tendrían que tener algunas alternativas, pues de pronto no serán las mejores, pero hay que tener control sobre los niños para que no estén en la calle exponiéndose. ¡Ojo! Necesariamente no los niños se pueden infectar y enfermarse, pero podrían contagiar a otras personas. Entonces, hablemos de este tema, por favor. Así es, los niños deben estar en casa. Cuando llamamos y decimos no son vacaciones, lo denominamos de esta manera, si bien es un periodo de descanso para estar en casa y lo está haciendo hoy para nuestras familias, es un periodo que no, los niños no deben estar en la calle, no es para hacer fiestas, no es para salir a los centros comerciales, no es para aprovechar y decir me hacen falta estas compras y voy a ir a hacer estas compritas o llevar que los niños, los menores, no, es estar en casa, a los papás, a las mamás, el mensaje es cuidemos nuestros menores también, así como también hay que cuidar a nuestros adultos mayores, que hoy son la población más vulnerable también ante esta contingencia. Cuidémonos todos, porque cuidarme a mí mismo es cuidar al otro, autoprotegerme es proteger al otro. Secretaria, también sabemos que el Ministerio de Educación Nacional dispuso de una plataforma con más de 80.000 contenidos educativos para que las personas que tienen acceso a Internet, que tienen acceso a esta plataforma, puedan seguir educándose por ahí. ¿Usted me puede decir cuál es la plataforma, qué se encuentra ahí para que no esperemos que el profe nos mande la tarea, sino que tengamos esa responsabilidad también como padres, dónde pueden acceder para que esos chicos se sigan educando, sigan aprendiendo? Sí, es una plataforma que nos permite tener todos los contenidos. Hay contenidos de matemáticas, de lengua castellana, de ciencias naturales, que es Todos Aprender. Todos Aprender, contenidos para todos. Es una plataforma que encuentran en la página del Ministerio de Educación Nacional y que ya también nuestro equipo pedagógico y académico está revisando y poniendo a punto también para todas esas que también Medellín va a brindar a todos sus estudiantes y también a los docentes. Es Todo Aprender, la página del Ministerio de Educación Nacional. Oiga, psicóloga Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín, estamos muy agradecidos por toda esta información que nos está dando. Pero antes de que se despida, yo sí quiero comprometerla para que juguemos la próxima semana. ¿Stop se le va a medir o no? Sí, claro que sí. Vamos a hacer stop aquí en mi parque, tu casa. Nos vamos a organizar la forma para poder acompañar también a esas familias y que juguemos. Y usted sabe que uno también puede aprender mucho. Por ahí nos estaba Cristian, el hijo de Tatiana, una televidente que nos llamó ahora desde Enciso y nos decía que era muy bueno jugarlo con países. ¿Cómo le parece? Entonces le dejo el reto ahí. Nos despedimos con el abrazo virtual. Y qué rico entonces tenerla aquí en este programa. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Bueno, Segre, muchas gracias. Yo les doy la página www.colombiaaprende.edu.com. Ahí van a encontrar más de 80.000 contenidos educativos que están entregando el Ministerio de Educación. Bien, como les contamos al principio del programa, sí. Telemedellín está disponiendo una programación, una parrilla de programas para que ustedes estén conectados desde muy temprano hasta muy tarde con todo lo que tenemos. Y uno de los programas nuevos que salió durante esta semana es un programa muy especial, un programa que tiene que ver con Andrés. ¿Cómo muy cuál? Bien. Cuente a ver. No, vea, cuénteme, pero cuénteme usted qué fue lo que pasó esta mañana con uno de los, esta semana con uno de los estrenos que tuvo Telemedellín. Bueno, le voy a contar, pero rapidito, antes de, ustedes recuerden que nos pueden llamar 268-6033 y también que nos pueden mandar sus videos, lo que están haciendo en la casa, lo graban así rapidito y eso nos lo envían a este número telefónico, 350-724-3044.
34. Bueno, ahora espéreme que yo lo vamos... Vea, por favor, el televisor. Quiero que usted vea el televisor para que vea a continuación lo que va a pasar. Ustedes televidentes también. ¿Qué va a pasar? Oiga, pero le quedó como alto el vestido porque yo sentí como que esto estaba aquí. No, eso. Hágalo más bien, necesito. Eso está como rarito. Yo no sé qué le pusieron ahí, casa. Ay, Andrés, ya, orden, orden en la sala. Bienvenidos a todos. Esto es el Café Inn, el café más in de la ciudad. Ahora no me vas a decir el cafetín. No, no, no. Vamos a hacer pedagogía. Ustedes también tienen que aprender. No van a llamar ni van a hablar de el cafetín. No, no, no. Muy bien, ya aprendí. Cafetín. Repítalo conmigo. Cafetín, porque cafet es lo que está in en la ciudad, no el cafetín. Ok, no, señora, está bien, aquí válido. Formándonos como ciudadanos. Muy bien, pero pues, ¿segura? ¿Te sorprendiste con nuestra, no, no, nuestro regalito? Regalito, sí. Además, porque es muy gracioso uno estar en televisión y viéndose en la televisora. Yo creo muy que. Bien. Qué orgullo, ¿no? Muy oiga, bien. Pero hablando seriamente, antes de... Sí. Queremos hacer una cosa muy importante. Ya les vamos a contar del Cafetín, pero lo que tenemos en Telemedellín es precisamente una parrilla, lo que estaba diciendo, es cuando hacemos una programación con muchas responsabilidades. Son como 10 horas de información distribuidas en bloques como Manuela. Entonces, a las 6 de la mañana, 3 horas en la mañana de noticias... Después seguimos al mediodía. De 12 a 3. De 2 a 3. Y en la noche tenemos... El resto, 2 horas de 6 a 8. 2 horas. Y una hora más a las 10:30 de la noche de información de por parte de nuestro equipo de periodistas de acá de Noticias Telemedellín para que usted siempre esté bien informado de todo lo que está sucediendo, no solamente en Medellín, sino en Antioquia, en el Colombia y en el mundo, porque ellos tienen tantas horas para precisamente eso, para informarnos qué es lo que está sucediendo. Sí, señora, y además en esa información es importante que veamos cómo va evolucionando la situación, una situación de salud pública, pero también de corresponsabilidad. Entonces tenemos información alternativa de cómo cuidarnos, de cómo estaban avanzando esas técnicas y de pronto lo que se está haciendo en el mundo para solucionar la situación. Y también vamos a cambiar rápidamente por dos contenidos que hay que mencionar. Uno, que a las personas les ha gustado mucho, la Santa Misa, 9 de la mañana antes de nuestro programa. Importantísimo para las personas que necesitan contrastar. Y la otra apuesta que se está haciendo en Telemedellín es que esos contenidos, de pronto algunos quedan un poco más ligeros. Y de ahí surge el Café In. Sí, señora. Pero contame de qué se trata. Café In. Imagínese que Catalina Vázquez y yo nos conocemos hace 20 años. ¡Qué vejez! No, mientras estamos muy jóvenes. Pero resulta que esa cercanía nos ha dado la posibilidad de compartir experiencias entre amigos en un café. Y en ese café se habla de todos los temas cotidianos y triviales, sí, señora. Sí. Hay que reconocerlo. Simplemente, entonces, ¿usted qué es lo que está haciendo? No, pues a ver, ¿qué es lo que hay en tendencias para hombres, mujeres, población LGBTI, casi que no le digo, sí, perdón, LGBTIN? Sí. Y eso lo estamos mostrando todos los días. Lunes a viernes, 9 de la noche, por Telemedellín. Aquí te ves. Bueno, es una nueva apuesta que está realizando Telemedellín y que ayer, cuando salió ese gran estreno, tuvo muchos aplausos por lo divertido y lo bueno que nos hicieron ustedes desconectarnos de esta realidad que estamos pasando en este momento. Y como les decía, buena cara, buena actitud, y esos son los programas que está apostando Telemedellín. Con esa invitación, invítelos nuevamente para que los vean entonces ustedes a partir del lunes a las 9 de la mañana. No, 9 de la noche. A las 9 de la mañana tenemos la Santa Misa, a las 9:30 Mi Parque, Tu Casa, y a las 9 de la noche el Café In con Catalina Vázquez, Andrés Rengifo, para hablar de todos esos temas que de pronto nos pueden sacar unas sonrisas, un poquito desde la trivialidad. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ya regresamos con más. No se muevan. Continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Feliz de estar acá conectados con ustedes. Recuerden, a las 9:30 de la mañana para que estén siempre en Mi Parque, Tu Casa. Y hasta ahora recibimos una llamada desde Belén Rincón. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Manuela, buenos días, ¿cómo estás? Feliz, no me ves que estoy, pero con la mejor energía y con una sonrisota de hoy viernes. Claro, mi amor, ¿se acuerda que lo he llamado ya como 3 veces? Ah, no, es que vos sos un bizcochazo, pues, que me tiene loca aquí en Mi Parque, Tu Casa. Héctor, no, es que le echan los perros por teléfono. Oiga, mi amor, imagínate que estoy aquí entretenido
jugando con mis dos nietas, bingo. Muy bien, ahí. Héctor, yo me voy a trasladar a otro punto del set, pero no se preocupe que yo voy a seguir conectada con ustedes, pero lo dejo conversando con Andrés y enseguidita seguimos hablando. Listo, adelante, siga. Ah, yo enamorado de usted, y usted me va a parar, Andrés. Oiga, imagínese, además le cuento una cosa, Héctor, a mí antes me tocaba, hace una semana me tocaba estar por allá recibiendo las llamadas y a mí me tocaba escucharlo usted echándole los perros a Manuela, vea, lo tengo aquí identificado. Entonces, más bien, sí, señor, vamos a ponerle control a este asunto. Háblenos más bien de las dos hijas y el bingo. Yo tengo tres nietos. Uno se llama Isaal, una niña se llama Emiliana y la otra se llama Luciana. ¿De cuántos años son los nietos? El niño tiene 5 años. Sí. Luciana tiene 6. Y Emiliana tiene 3. Sí. ¿Y están bien juiciosos, cuidándose, encerraditos en la casa? Dos nietecitas, porque el nieto vive por ahí en Nueva York. Ah, bueno. Pero allá también está cuidando. En Nueva York, acá en Belén Rincón, la unidad. Sí, señor. Bueno, ¿y usted qué juegos, además de lotería, fue lo que le entendimos, que está jugando lotería? Un binguito ahí de niños, pues, no el bingo ese. Sí, y también tenemos un jueguito de dominó. Sí. Venga, Héctor, ¿y usted no ha aprovechado de pronto para enseñarles a... ¿Cómo es que se llaman los niños? Isaac, creo que es uno, ¿cierto? Sí, pero Emiliana y Luciana. Y Luciana, ¿usted de pronto qué juegos que le tocaba a usted? Y me permite que le pregunte a usted, como caballero, le puedo preguntar cuántos años tiene, Héctor. Yo voy a cumplir 60 años. 60. ¿Cierto que a usted le tocaron esos juegos que eran distintos, que uno no necesitaba nada electrónico, no necesitaba ningún dispositivo raro, sino que era con bolitas, con piedritas, con cajitas? ¿Cuáles de esos juegos de pronto está aprovechando para mostrarles a los nietos? Jugamos pelota envenenada. Oye, ¿cuál es esa, pues? A mí no me tocó pelota envenenada. Era que usted hacía un arrumito de tapitas y con una pelota tumbaba uno las tapitas. Y cuando tumbaba todas las tapitas, la persona que había quedado coge la pelota y le pegó en un quemonazo. Oiga, eso está bueno. O seis huequitos, y uno metía la pelotica en uno de los huequitos y salga todo el mundo a correr, porque eso era maravilloso. Jugamos cajetillas. Ponga a correr a esos nietos allá en la casa. Yo le voy a hacer una propuesta. Lo vamos a despedir, como por aquí, si nos podemos abrazar, un abrazo virtual para usted y para su familia. Y mire el regalo que le tengo. Manuela Esteves haciendo ejercicio, ¿le parece? Claro, Moisés, esa mami, que yo vi enamorada. Ahí se la dejo. Ahí la tiene. Don Héctor, besos y abrazos. Y me encanta que nos siga llamando y siga participando de Mi Parque, Tu Casa, don Héctor. Así que ahí voy a estar presente. Y ya a continuación vamos a hacer ejercicio. Así que pónganse cómodos, porque voy a saludar a esta hora al entrenador físico, Gustavo Andrés Loaiza. Gustavo, buenos días. ¿Cómo estás, profe? Hola, buenos días, Manuela, ¿cómo estás? Un placer y un gusto para mí estar aquí con ustedes. Lo mismo para nosotros, y qué rico que te pudiste comunicar con nosotros y que podemos tener esta conexión. Profe, estoy que me hago ejercicio. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Claro, Manuela, bueno, les voy a contar a todos los televidentes que yo en cuarentena me quedo en casa, pero no dejo de ejercitarme. Entonces, para todos es una invitación cordial de que en esta cuarentena realicemos actividad física y hagamos ejercicio. Aparte de mantener nuestra mente ocupada, liberar estrés, el gasto calórico, el gasto energético que vamos a tener es significativo. Entonces, para mí es un placer poder compartirles a ustedes este estilo de vida. Listo, bien. ¿Cuál es el primer ejercicio, profe? Listo. Bueno, miren la metodología que vamos a utilizar. Yo voy a hacer dos sentadillas. Es este, dos sentadillas bajo y subo. Sentadillas pliométricas. Voy a hacer dos. Luego voy a hacer dos trotes. Como uno y dos. Luego de esas dos voy a hacer cuatro sentadillas. ¿Cómo sería? Cuatro. Una, dos, tres y cuatro. Luego hago cuatro skipping. Y luego hago 6 sentadillas. ¿Hasta cuánto? Hasta 16. Listo, profe, pero venga, espere, que usted se fue muy rápido. Espere, profe. Entonces, vamos primero. Venga, hagámoslo si quiere juntos. Indíqueme, vamos. Primero, 4 sentadillas. Vamos. 4 sentadillas. Entonces, vamos con 4. 1, 2, 3. Y 4. Muy bien, Manuela. Vamos con skipping. 4. 1, 2, 3
y 4. Vamos con 6 sentadillas, Manuela. Vamos con 6 sentadillas. Listo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, profe, muy profe bien, Gustavo. Perfecto. Yo ya estoy súper activada, pero yo tengo que preguntar en este momento, ¿cuáles son sus redes sociales? Porque seguramente usted va a estar montando esas diferentes rutinas para que las personas vayan a su Instagram o a su red social y vean las rutinas que tienen para hacer y se sigan moviendo y tengan hábitos de vida saludable dentro de casa. Claro que sí, Manuela, mira, en Instagram aparezco como TaboFit10, en esas redes sociales estoy tratando de hacer en vivos desde mi casa, entonces me pueden seguir, pueden entrenar conmigo, me pueden preguntar lo que necesiten, cómo alimentarse en este tiempo, cómo hacer ejercicio, voy a estar montando mis Fox, en donde les vamos a dar rutinas en casa sin ningún elemento, solo necesitan la energía y toallita y agua para el... Bien, bien, profe, muchas gracias por esas indicaciones, ahí estaremos pendientes de sus en vivos y la próxima semana, obviamente, seguiremos conectados con ustedes para que hagamos más ejercicio. Recuerden, en la mañana con Mi Parque Tu Casa, un poco de movilidad, ropa cómoda para que podamos hacer ejercicio dentro de nuestras casas, no importa si la sala es pequeña, ahí lo podemos hacer, ¿cierto, Andrés? Sí, señora, mire que yo estoy de tenis también, primera vez en la vida que salgo así con ropa deportiva en televisión y por eso necesitamos que ustedes también se pongan los tenis, que estén muy juiciosos, ya saben, muy, muy, muy comprometidos. Ustedes y sus familias no pueden salir de la casa. Cuidémonos, querámonos, queramos a nuestras familias. Y usted, Manuela, ¿qué? ¿Se va a quedar por allá pues haciendo ejercicio? ¿Qué? Venga para acá. Me faltó unas sentadillas del profe y tenía que cumplirlo. Es que eso es como cuando uno va al gimnasio y le dicen, no vaya a robar, es no robar. Si él me dijo 4 eran 4, era 10, 6 eran 6 y si vamos a 16, 16. Sí, señora. La próxima hacemos ejercicio juntos. Prometido, ¿listo? La próxima semana lo hacemos. Entonces ya saben que nosotros tenemos una cita todos los días, más bien de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Mi Parque, Tu Casa. Qué rico, Manuela, compartir este espacio con vos. Feliz de estar acá. Nosotros estamos responsables trabajando acá para que tú estés en casa. Nos vemos el lunes a las 9:30 de la mañana. Feliz fin de semana, feliz día. Así que disfruten en familia y tengan esta oportunidad para hacerlo. Chao.